Para esta semana, la cesta familiar incrementó al alrededor de unos 26 córdobas con 75 centavos. Entre los productos que subieron su costo están los granos básicos, carnes, entre otros, según datos del director del Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor. Por ejemplo, tenemos que el frijol aumentó un córdoba, de 30 córdobas pasó a 31, ¿verdad? ¿Qué otro producto? El queso bajó, pasó de 80 a 78 córdobas. 78 que está caro, sí, todavía, ¿verdad? Bajó 2 córdobas. En el caso del pollo entero, pasó de 42 a 45, aumentó 3 córdobas. La cebolla pasó de 18 a 17 córdobas, bajó un córdoba. Y las papas sí, elevadísimas, pasó de 30 a 35 córdobas, aumentó 5 córdobas la libra de papa. Está carísima y ya vamos a entrar a temporada alta y realmente este producto está bastante caro. Esos son los productos, dos productos bajaron y prácticamente tres productos aumentaron de precio. Esto prácticamente solo ha venido, digamos, al alza. Por ejemplo, yo te diría, en octubre la canasta básica cerró con un aumento de 82 córdobas con 50 centavos. O sea, eso ya golpea, pues. Y si vemos, pues ya esta ola alcista, pues sigue también en noviembre. Pues ahí va y vamos entrando a la temporada alta, que en la temporada alta, por lo general, siempre aumentan los perecederos, las carnes, el pollo. Entonces, lógicamente, este es un duro golpe para los consumidores en esta temporada alta. Pomares agregó que para esta fecha se dan algunas promociones, por lo que recomienda a los consumidores que cuando compren revisen fechas de vencimiento. Primero, digamos que cuando compren, revisen la fecha de vencimiento, que revisen la fecha de vencimiento, más aún los enlatados, porque los enlatados lógicamente pasan todo el año y hay gente que solo los utiliza para esta temporada alta de diciembre. Hay que buscar la fecha de vencimiento. Si tiene la fecha de vencimiento, no lo compre. Si usted ve que un enlatado, estamos hablando de las aceitunas, estamos hablando del pitipuá, del maicito y todo eso, miramos una lata que está abollada, no la compre, porque esa lata cuando se golpea suelta una sustancia por dentro y eso es perjudicial para la salud. Noticias 12, Darlene Téllez.